siento un estruendo. ¡Rum! Cuando volteo así para atrás, porque esta es una de las casas más altas, veo que viene las dos, tres casas que se las lleva con la corriente y eso pasó para abajo. Se escuchaban gritos, se escuchaba de todo. Dale gracias a Dios que estoy viva, porque hay muchos muertos, muchos muertos. Todos mis empleados están vivos, eso yo lo valoro mucho. Estudiantes, rescatistas, instituciones públicas, ONG, deportistas y particulares colectan ayuda este lunes a los cientos de damnificados de las tejerías. Ángeles de la Autopista es la brigada que cuenta con rescatistas y paramédicos motorizados, está organizando los donativos que irá trasladando a partir de hoy a la zona afectada, a unos 70 kilómetros de la capital venezolana, donde prevén entregarle a autoridades, equipos de protección civil y organizaciones de vecinos. Mientras tanto, el equipo de béisbol Leones de Caracas invitó a sus fanáticos a llevar donativos hasta el estadio y así poder presenciar los entrenamientos de los jugadores. Numerosas publicaciones en las redes sociales dan cuenta de pequeñas iniciativas que buscan ayudar a los afectados por las lluvias en Aragua, mientras en los medios de comunicación repiten la invitación a acudir a centros de acopio más grandes como los habilitados en algunas sedes ministeriales.